Bienvenidos nuevamente a Educación Sexual para Todos. En este episodio nos adentraremos en un tema fascinante y diverso: las diferentes formas de monogamia. Desde la monogamia tradicional hasta las relaciones monógamas no convencionales, exploraremos las múltiples facetas de este concepto y desafiaremos los estereotipos que lo rodean. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y reflexión sobre las relaciones monógamas. La monogamia es un concepto que ha sido ampliamente aceptado y practicado en muchas culturas alrededor del mundo. Sin embargo, lo que a menudo se pasa por alto es la diversidad de formas en las que se puede experimentar la monogamia. En este episodio, nos sumergiremos en un viaje de exploración para descubrir las diferentes formas de monogamia que existen más allá de los estereotipos tradicionales. La monogamia tradicional se define comúnmente como una relación exclusiva entre dos personas que se comprometen a ser sexual y emocionalmente exclusivas entre sí. Si bien esta forma de monogamia es la más comúnmente aceptada, es importante reconocer que no es la única opción disponible. En la actualidad, cada vez más personas están explorando y adoptando formas alternativas de monogamia que se adaptan mejor a sus necesidades y deseos individuales. Una de estas formas es la monogamia emocional, donde dos personas están comprometidas emocionalmente entre sí, pero pueden tener relaciones sexuales con otras personas fuera de la pareja. Esta forma de monogamia se centra en la exclusividad emocional, mientras permite cierta libertad sexual dentro de los límites acordados por ambas partes. Otra forma de monogamia que está ganando popularidad es la monogamia sexual, donde dos personas están comprometidas sexualmente entre sí, pero pueden mantener conexiones emocionales con otras personas fuera de la pareja. Esta forma de monogamia se centra en la exclusividad sexual, mientras permite la exploración emocional fuera de la relación principal. Estas son solo algunas de las muchas formas en las que se puede experimentar la monogamia, y es importante reconocer que no hay una talla única para todos cuando se trata de relaciones. Cada persona y cada pareja es única, y lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Al explorar las diferentes formas de monogamia, podemos ampliar nuestra comprensión de las relaciones y promover una cultura de aceptación y respeto hacia todas las formas de amor y compromiso. Un dato curioso sobre las diferentes formas de monogamia es que han existido a lo largo de la historia y en diversas culturas. Si bien la monogamia tradicional ha sido la norma dominante en muchas sociedades occidentales, hay ejemplos de otras formas de monogamia en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en algunas culturas polinesias, la práctica de tener múltiples esposos o esposas dentro de un sistema de monogamia limitada ha sido común durante siglos. Esto demuestra que la monogamia no es un concepto estático, sino que puede adaptarse y manifestarse de diferentes maneras según el contexto cultural y social. Monogamia emocional. La monogamia emocional se basa en el compromiso emocional exclusivo entre dos personas, pero permite la libertad sexual fuera de la relación principal. Esto puede implicar tener relaciones sexuales con otras personas mientras se mantiene la conexión emocional y el compromiso con la pareja principal. Para algunas personas, esta forma de monogamia ofrece la seguridad emocional de una relación principal, mientras les permite explorar su sexualidad de manera más abierta y sin restricciones. Monogamia sexual. Por otro lado, la monogamia sexual implica comprometerse sexualmente con una sola persona, pero permite la conexión emocional con otras personas fuera de la relación principal. Esto puede manifestarse de diferentes maneras, desde relaciones íntimas sin sexo hasta conexiones emocionales profundas con amigos cercanos o compañeros de trabajo. Para algunas personas, la monogamia sexual proporciona una base sólida de intimidad y confianza con su pareja principal, mientras les permite mantener conexiones emocionales significativas con otros individuos.
Monogamia relacional. Además de la monogamia emocional y sexual, también existe la monogamia relacional, que implica comprometerse exclusivamente en una relación primaria, pero permite la exploración de otras relaciones románticas o sexuales con el consentimiento y la comunicación abierta de todas las partes involucradas. Esta forma de monogamia se centra en la confianza, la honestidad y la transparencia entre los miembros de la pareja principal y puede implicar acuerdos específicos sobre qué tipo de relaciones externas son aceptables. Estas son solo algunas de las muchas formas en que se puede experimentar la monogamia. Y es importante reconocer que no hay una sola forma correcta de tener una relación. Cada persona y cada pareja es única. Y lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Al explorar las diferentes formas de monogamia, podemos ampliar nuestra comprensión de las relaciones y promover una cultura de aceptación y respeto hacia todas las formas de amor y compromiso. Al llegar al final de este episodio enriquecedor sobre las diferentes formas de monogamia, espero que hayas encontrado útil esta exploración y reflexión sobre las relaciones. La monogamia es un concepto diverso y multifacético que va más allá de la idea tradicional de exclusividad sexual y emocional. Al reconocer y aceptar la diversidad de formas en que las personas eligen relacionarse, podemos construir una sociedad más inclusiva y respetuosa. Si este episodio te ha inspirado a explorar más sobre las diferentes formas de monogamia o te ha brindado nuevas perspectivas sobre las relaciones, te animo a que sigas aprendiendo y reflexionando sobre este tema. La educación y la apertura son fundamentales para fomentar una cultura de aceptación y comprensión en torno a las diversas formas de amor y compromiso. Además, si deseas seguir explorando temas relacionados con la educación sexual y las relaciones, te invito a que te suscribas al canal Educación Sexual para Todos. Suscríbete para recibir actualizaciones sobre nuevos episodios y contenido educativo que te ayudarán a seguir aprendiendo y creciendo en tu comprensión de la sexualidad y las relaciones humanas. Por último, no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos, familiares y redes sociales. Compartir este video nos ayuda a llegar a más personas y a ampliar el impacto de nuestra labor educativa. Juntos, podemos contribuir a la construcción de un mundo donde todas las formas de amor sean validadas y respetadas. Gracias por ser parte de esta importante conversación y por comprometerte a promover el respeto y la comprensión en todas nuestras relaciones. Nos vemos en el próximo episodio de Educación Sexual para Todos. Hasta luego.